get me a drink of water, cause my lips are chapped and faded, call my Emery. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors, my sisters and my brothers still. I will not kiss you, cause the hardest part of this is leaving you. My sisters and my brothers still. I will not kiss you. Lips are chapped and faded, call my. Lips are chapped and faded, faded, kiss you. Lips are chapped and faded, call my. Ficha bibliográfica. Título: La ciudad y las estrellas. Título original: The City and the Stars. Autor: Arthur C. Clarke, Reino Unido, 1916-2008. Otras obras publicadas son Prelude to Space, 1951, Las arenas de Marte, 1951, Islands in the Sky, 1952, El fin de la infancia, 1953, En las profundidades, 1954, Claro de tierra, 1955 y A Fall of Moondust, 1961. Sus demás novelas incluyen Cita con Rama, 1972, con premios Hugo, Nebula, Campbell, Locus y BSFA, Imperial Earth, 1975, Las Fuentes del Paraíso, 1979, con premios Hugo y Nebula, Cánticos de la Lejana Tierra, 1986, El Jardín de Rama, 1991 y Rama Revelada, 1993. Traducción de Julián Díez, editorial Aramut, fecha de publicación 1956, número de páginas 239, género literario, narración. Argumento. Tras la desolación y el miedo que dejó la derrota de la humanidad en una guerra intergaláctica contra los invasores, solo se recuperó una ciudad, Diaspar, situada en el planeta Tierra, que cuenta con una tecnología muy avanzada y confecciona una sociedad perfecta en donde cada elemento está planificado. Por lo que resulta extraño que cada cierto tiempo aparezca un único, que son personas que, a diferencia de los demás, no han vivido otras vidas y luego vuelto al banco de memoria para resucitar en unos miles de años más tarde. Nadie sabe cuál es el objetivo de los únicos y qué aportan al orden de la sociedad. Alvin es uno de esos únicos, pero él irá más lejos que los demás. Cree que no están solos en la Tierra y quiere salir de Diaspar para comprobarlo. ¿Lo conseguirá? ¿Habrá otros seres humanos viviendo en otras ciudades? Aspectos formales. Tipo de narrador. Tercera persona. Personajes. El protagonista, Alvin, es intrépido, impulsivo y astuto, y físicamente alto y fuerte. Alistra, la novia de Alvin, es sensible y rubia. Jesserac, el tutor de Alvin, es paciente e inteligente y no habla sobre su aspecto físico. Gilbar, amigo de Alvin, es simpático y amable y físicamente grande, moreno y fuerte. El espacio es imaginario. El tipo de público al que va dirigido es un público juvenil y adulto, y esta novela en particular no me ha recordado a ninguna otra a pesar de haber leído otras con temática parecida. Valoración personal. Sí me ha gustado esta novela, ya que me ha parecido muy original e imprevisible. Lo que más me ha llamado la atención es que a pesar de tratarse de una obra de ciencia ficción, hay muchas situaciones que se podrían extrapolar a la vida cotidiana. También me ha gustado mucho el desenlace, ya que no es lo que te esperas que vaya a pasar. Además, resultó llamativo cómo en esta novela no hay un antagonista ni el protagonista es siempre bueno y hace las cosas bien. Como conclusión, diría que a pesar de ser una historia muy interesante, al principio no lo resulta tanto, pero luego te enganchas. Recomiendo esta novela a los que les apasionan las novelas de aventuras y a los que les gusta la ciencia ficción, porque la acción es ágil y el final sorprendente. Y a personas de cualquier edad, en concreto adultos y jóvenes, que quieran leer una buena historia que les dejará pensando un largo tiempo.